Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde el puerto de Bahía Blanca. Comenzamos a transmitir este programa que se llama Aire de Campo para todos ustedes desde hace más de 10 años en un magnífico día primaveral aquí en Ingeniero Guay, partido de Bahía Blanca, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con temas muy, pero muy interesantes para todos ustedes. Antes vamos a presentar a las firmas comerciales que hacen posible que nosotros estemos aquí haciendo Aire de Campo para todos. Auspician Aire de Campo las siguientes firmas: Nos encontramos con Patricio Caro, quien trabaja en Molinera Heredia, ha venido de Chile a participar de AgroTour 2018. Bueno, Patricio, ¿qué te mueve a participar de este AgroTour y si es la primera vez que lo haces? Sí, es primera vez, estamos muy agradecidos de la invitación. Es primera vez que participamos. Nosotros como Molinera Heredia hemos tenido una linda experiencia con el trigo argentino durante el 2017. Nosotros usamos el trigo argentino, lo mezclamos con trigo canadiense y el trigo argentino nos da toda la funcionalidad en nuestra harina, que es un requerimiento básico e importante para la industria panadera en nuestro país. Sí. ¿Ya? El entender cómo ustedes trabajan, cuáles son los aspectos de calidad que ustedes más valoran, nos interesa muchísimo para poder prever el funcionamiento, ¿cierto?, para esta nueva temporada y cómo lo vamos a trabajar durante el 2019. ¿Y qué expectativas querés encontrar? ¿Con qué conocimientos te querés ir de este AgroTour? Quiero entender el manejo de campo. Me interesa mucho saber cómo lleva la trazabilidad de los granos. Me interesa también conocer la realidad actual de este cultivo en el país y cuáles son sus proyecciones en el futuro. ¿En Chile actualmente se produce algo de trigo? Sí, muy poco. Ya en Chile el 48% del trigo que se maneja en los molinos de trigo blando, trigo pan, es importado. Ya la realidad, dadas las condiciones climáticas en nuestro país y nuestra geografía, nos limitan un poco el desarrollo de este tipo de grano. Sí. ¿Ya? ¿Y vos ves que está creciendo año a año la implantación de este cultivo? No. Se viene una baja considerable año tras año en Chile, más que nada por el costo oportunidad. Los agricultores locales optan por otros tipos de cultivos que tienen mayor rentabilidad, ¿ya? Así que hay todo un tema que está pendiente en Chile, una discusión que se está actualmente realizando. Hay algunos programas de apoyo para el agricultor local, pero sin duda que la demanda de la calidad de nuestros clientes hoy limitan un poco el consumo de trigo nacional. Eso nos lleva a mirar a nuestros vecinos como usted, o bien mirar también a los trigos afuera, ya sea estadounidense o canadiense. Bueno, Patricio Caro, de Santiago de Chile, bienvenido a AgroTour 2018. Muchas gracias, muy agradecido. Chao. Nos encontramos con el consultor técnico de agronegocios, Silvio de Sousa, que ha venido de San Pablo, Brasil, a participar del AgroTour 2018. Bueno, Silvio, bienvenido a la Argentina y a Bahía Blanca. Y te quería consultar si es la primera vez que participás de AgroTour. Sí, sí. Nosotros representamos la industria molinera de Brasil, Abitrigo, Asociación de la Industria. Y la primera vez, estamos muy contentos por toda la organización que tenemos acá y impresionados por todo eso, por la cantidad de personas y personas de todas las zonas acá de Buenos Aires, de Brasil. Llegamos acá con 8 molinos, representantes de 8 molinos, para mirar la producción argentina. ¿Cómo se enteraron de este AgroTour?
por referencias? ¿Los invitaron especialmente? Por los dos. Nosotros teníamos ahí una referencia por personas de Brasil que participaron el año pasado. Y por la bolsa que visitó a nosotros en São Paulo para una reunión y presentó todo el proyecto de Agrotour. ¿Qué saben de Bahía Blanca y la región? ¿Qué te informaste antes de arrancar todo esto? Bueno, que es una zona de producción muy importante para la provincia de Buenos Aires, para Argentina, y donde sale mucha producción de trigo para Brasil, exportación para Brasil. ¿Con qué expectativas y qué te querés llevar de este Agrotour en conocimiento? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero primer momento, para los molinos principalmente, cómo anda esa safra, ¿no? Con la expectativa de calidad de safra, de rentabilidad de safra de acá, de esa zona de Bahía Blanca. Conocer, tener un poquito más de contacto con otras personas, con acopiadores acá de Argentina y conocer la organización, eso que para que podamos participar y divulgar año, para el próximo año para otros asociados. Bueno, obrigado. ¿Qué hizo? Gracias. Cerrando este bloque de Aire de Campo, les quiero recomendar que se anoten para seguirnos o pedirnos amistad en el Facebook de Aire de Campo, que tiene mi nombre, Rubén Berman Aire de Campo, donde ustedes se van a encontrar diariamente con mucha información, fotografías y videos para mantenerse actualizados de todo lo más importante que tiene que ver con el sector agrícola ganadero del sudoeste bonaerense. Hacemos una pequeña tanda comercial y volvemos con más Aire de Campo. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Si vende sus tierras o invierte en el campo, una mano amiga ya lo está esperando. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Iagro Campos, Avenida Alembi Casanova, 455-3410, Bahía Blanca. Casa Bernabé, Ferretería Agroindustrial, bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos. Por eso, ahora te ofrecemos las mejores coberturas del mercado. Moto Total y Moto Más. Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación 0266-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0222. Agropecuaria Centenario. Ya recibió las semillas de sorgo de Criadero El Sorgal, aptos para toda la zona. Sorgo forrajeros, graníferos y sileros. Haga su consulta al teléfono 488-6853 o visite su planta en ruta 35, kilómetros 7.5 de Bahía Blanca. ¿Para qué comprar un tractor usado si con la misma plata podés comprar uno nuevo? FB Maquinarias, concesionario oficial de los tractores Cherry by Lion, de 30 a 150 HP, simple y doble tracción, tractores confiables, duraderos, servicio postventa. Visítenos personalmente en nuestro predio o llamando al 291-156-48-2288. En Industria Avícola El Peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Nos encontramos en la experimental de Bordenave. Hoy se realizó la jornada ganadera llamada Estrategias de Alimentación para una Recría Eficiente, en donde se presentaron distintas charlas de distintos profesionales de la experimental. La primera estuvo a cargo del ingeniero Federico Moreira, que habló de cultivares de verdeos de invierno, los nuevos cultivares de verdeos de invierno.
Posteriormente, el ingeniero Federico Labarte habló de pasturas templadas y su utilización en los sistemas de recría de la región. Luego Darío Morris habló de comportamiento ingestivo de bovinos a pastoreo, comportamiento animal básicamente, lo cual nos generó mucha satisfacción porque es la primera vez que la experimental está abordando en jornadas estos temas, así que fue una charla muy esperada. Y la última charla estuvo a cargo mío, donde hablé de qué es la recría y distintos estudios de casos que llevamos adelante en la experimental Bordenave, tanto recrías a pastoreo como recrías a corral. También realizamos una recorrida a un engorde a corral, a una recría a corral que estamos llevando adelante en conjunto con la Universidad Nacional del Sur, la Cátedra de Nutrición Animal, en donde estamos utilizando dietas proteicas con la utilización de nitrógeno no proteico y sin la presencia de fibras largas. Este ensayo se enmarca dentro de los nuevos trabajos que estamos realizando en conjunto con la Cátedra de la Universidad y de los cuales salen tesinas de grado y de doctorado. Hoy nos acompañaron alrededor de 130 personas que vinieron de todos los puntos de la zona de influencia del área de Bordenave y también hay un productor de Capital Federal que vino exclusivamente a esta jornada. Mi nombre es Josefina Silio, soy ingeniera agrónoma, trabajo en INTA Bordenave, específicamente en el sector de manejo y conservación de suelos, desde el cual coordinamos las tareas del Laboratorio de Análisis de Suelo, que funciona desde 1982. El Laboratorio de Análisis de Suelos tiene la principal función de asistir a los productores en lo que es obtener resultados de fertilidad de distintos lotes, pero también hace apoyo a lo que es investigación. Y por otra parte, pertenecemos a una red nacional de laboratorios de agua, suelos y material vegetal que nos permite chequear nuestros resultados y mantener un estándar de calidad adecuado. Eso hace que podamos ser referentes para otros laboratorios de la zona, de la parte privada. En líneas generales, en todos los lugares del país es importante que el productor sepa qué fertilidad tiene en su campo y sobre todo en las zonas semiáridas, que la tecnología de insumos es un poco más riesgosa desde la parte económica, es importante saber con qué fertilidad contamos actualmente para poder hacer un diseño de la fertilización más adecuado tanto en la forma como en la cantidad. Y de esta manera hacemos un uso más óptimo de todo lo que es insumos. Luego de ver esta interesante nota, les quiero también recordar, como todos los programas, que anoten nuestro celular que tiene WhatsApp. Es 291, la característica de Bahía Blanca, 648-1530. Hacemos una nueva tanda comercial y volvemos con más Aire de Campo. No te muevas, enseguida volvemos con más Aire de Campo. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Hernández y Hernández, taller electrotécnico y repuestos, autos, máquinas agrícolas, viales, encendido, arranque, baterías, luces. General Paz 139, teléfono 452-6335. Agronomía Malicia, semillas, agroquímicos, polietilenos y pesa. Agronomía Malicia, Don Bosco 2705, Bahía Blanca. Agroautomotores, repuestos para tractores Pawnee y camiones Ford y Volkswagen, filtros Fleetguard, lubricantes, Cummins repuestos. Nueva dirección, ruta 3, kilómetro 697, teléfono 484-7171. Abrimos un nuevo bloque de Aire de Campo y les quiero aconsejar también que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que lo van a encontrar como Rubén Berman Producciones, o también pueden poner Aire de Campo Bahía Blanca y los va a llevar al canal. Va a haber una solapita roja que dice suscribirse, le dan clic y ya están suscriptos a nuestro canal para estar enterados cuando subimos un nuevo video. Vamos a ver ya mismo imágenes, estuvimos recorriendo en los últimos días, gracias a la agencia del INTA Bahía Blanca, cultivos de invierno en Napostá, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Estuvimos en un campo donde hay ensayos de trigo, de avena, de cebada, así que estuvimos, la verdad, pasando una jornada muy, pero muy linda. El día fue ventoso, pero la verdad que lo pasamos muy bien y sobre todo nos llevamos una grata impresión porque la cosecha 2018-2019 en el sudeste guaranense pinta muy, pero muy bien. Así que vamos a ver pequeños fragmentos de disertantes que hubo en esta jornada organizada por el INTA. Están empezando a tener alguna afectación, por ahí está bueno cuando se van mirando. Para, también un poco lo dejamos con la idea de demostrar también las diferencias de cada cultivar en este momento y su resistencia a las royas. Bueno, acá es, la mayoría lo sabe, por supuesto, creo que casi todos, es un proyecto de mejoramiento que inician los productores agropecuarios reunidos en cooperativa. La posición inicial de la mayoría de los agricultores era, pero ¿cómo vamos a hacer? No vamos a poder competir. Incluso en algunos ambientes cercanos al desarrollo nos dijeron, cuando empezamos, no, esta es una zona de buque, ustedes acá no van a vender nunca. Bien, pero sin embargo el proyecto se desarrolló. Estamos hoy entre las tres primeras empresas de distribución de semilla legal. Cebada, sino que nuestro fuerte son los verdeos, lo que es avena, cebada forrajera y centeno. Y hace dos campañas que nos incorporamos al programa de mejoramiento de trigo que tiene todo INTA, ¿no? Que es más global. Para quienes no conocen la estación experimental, nosotros estamos cumpliendo 90 años. Hace unos días tuvimos el festejo de los 90 años. En principio, en el año 1928 se creó la estación experimental, como decía Rubén, por los ingleses, inquietud de los ingleses y una visión extraordinaria de generar un criadero en esa zona donde no había nada y donde todos los cultivares de trigo que se utilizaban quizá no tenían el desempeño y la adaptación al ambiente. Es en un futuro, y si tenemos la posibilidad de repetir estos ensayos en el tiempo, poder hacer una calibración con la cual nosotros vengamos en ciertos estadios del cultivo según la variedad y podamos estimar mediante este equipo si la cantidad de grano que va a producir la planta, observar rápidamente, se nota que no fue bien implantado. ¿Qué objetivos tuvimos acá? Acá, luego de cada corte entraban animales a pastoreo. La idea es que limpien todos los animales y emparejen el lote a cero. No era nuestra intención medir cuánto producen en pastoreo los verdeos. Tampoco nuestra intención fue decir cuánto produce un verdeo, sino cortar y medir la acumulación. Para poder medir la producción, uno tendría que estar evaluando el tiempo de supervivencia de cada una de las hojas, cuántas hojas por macollo tiene. Hay todo un protocolo que nos llevaría a ir cortando
en función de cuando se van apareciendo nuevas hojas y cuando se van muriendo las hojas anteriores. Después de ver esta jornada que vivimos con el INTA Bahía Blanca, nos vamos a la última tanda comercial, muy corta, con muy buenos consejos, y continuamos con Aire de Campo. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Polinam, fábrica integral de caños y tanques plásticos, venta, distribución y asesoramiento de materiales para la agroindustria. Estufas y cocinas Istilart, bombas, boyas y válvulas, grupos electrógenos, Don Bosco 4000, Bahía Blanca. Encontranos en Facebook e Instagram como Polinam SRL. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. Manos que trabajan nuestros campos, campos que tienen la mejor tierra, tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Todo su capital, sus sacrificios, todo su tiempo, confíelo solamente a manos responsables, a una mano amiga. Ganadera Saliqueló, en el campo la mejor. Oficina en Bahía Blanca, Florida 1015, Casa Central, Pueyrredón 55, Saliqueló. Biotécnicas Argentina. Premezclas para optimizar su producción en tambo, feedlot, caballos y porcinos. Fórmulas adaptadas a su sistema productivo. En Bahía Blanca, Don Bosco 3235, teléfono 488-8181. Biotécnicas Argentina. Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8, teléfono 455-4999. Bueno, nos encontramos con el doctor Miguel Donadío, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, y estamos en el acto de apertura de Agrotón 2018. Me imagino que, bueno, para ustedes como puerto receptor de los granos que dentro de un mes van a empezar a levantarse en todas nuestras regiones, un evento muy importante, ¿no? Sí, por supuesto, y tiene que ver con esta idea de acompañar a los que nos acompañan, de impulsar y promover desde el puerto todo este tipo de actividades que en definitiva vuelven al puerto, ¿no? Así que este Agrotour, que ahora ya ha crecido de manera importante porque está internacionalizado, hay mucha presencia de brasileros y gente de Chile, y seguramente, bueno, con el tiempo vendrán de otros lugares del mundo, porque este es un sector realmente altamente competitivo de la Argentina, es un sector en el que se puede venir a aprender, es un sector que da la cátedra en cualquier lugar del mundo, así que bueno, para el puerto es muy importante este acompañamiento, que es recíproco, porque la Bolsa de Cereales, con quien hacemos esta actividad, nos va a acompañar también en el lanzamiento de nuestro clúster alimentario, de nuestro polo alimentario, que es una idea que estamos impulsando a partir del Plan Estratégico 2040. ¿Qué significa el clúster alimentario para traducírselo al productor agropecuario que está viendo nuestro programa? Bueno, nosotros creemos muy seriamente que la Argentina tiene que en serio pasar a ser el supermercado del mundo, que le tenemos que agregar valor a nuestros productos, a nuestras mercaderías, para poder exportarlos, porque el mundo requiere de alimentos. Vuelvo a insistir que la China y la India es un conglomerado de 2.500 millones de habitantes que están creciendo a ritmos acelerados y que la gente quiere comida y quiere alimentos de mejor calidad y mejor categoría. Y bueno, la Argentina es un país históricamente productor de alimentos. Lo único que nosotros tenemos que generar estrategias inteligentes para agregarle valor a nuestros productos y poder venderlos en todo el mundo sin ningún problema. Miguel, estuvimos recorriendo ya la semana pasada con nuestro programa y la gente del INTA los cultivos de invierno, los vimos la verdad excelentemente bien, sigue lloviendo, el clima está acompañando la finalización de estos cultivos. Ustedes deben tener una gran expectativa de una muy buena cosecha en lo que es la Argentina y por supuesto toda la región de donde provienen los cereales al puerto, ¿no?
Sí, bueno, viste, como dicen en la jerga, Dios es argentino. Bueno, se está notando porque realmente la perspectiva es muy buena, muy alentadora. Y bueno, eso de alguna manera dinamiza, alienta, esperanza a que las cosas mejoren. Y vuelvo a insistir que tenemos que mirar más allá, tenemos que tener una visión de largo plazo, la coyuntura está y bueno, no nos van a venir a hablar de coyuntura a los argentinos porque hace muchos años que estamos en estas cuestiones, pero el pueblo argentino, el productor agropecuario, son gente de trabajo, se levanta todas las mañanas a laburar y bueno, siempre esperanzado. Yo creo que se vienen tiempos buenos para todo eso, insisto, las cosechas van a aumentar, vamos a llegar a los 150 millones, a los 180 millones en 10 o 15 años, tenemos que trabajar para eso y convertirnos, insisto, en un supermercado para poder vender alimentos a todo el mundo y eso sin duda va a ser una locomotora tremenda para impulsar la transformación de la Argentina. Bueno, Miguel, gracias por la entrevista y bueno, también felicitarlo porque el puerto desde que usted asumió está logrando eventos de diferentes tipos que bueno, vemos que son muy importantes, que posicionan muchísimo a Bahía Blanca en el país, en el mundo, así que bueno, que siga adelante con esta labor tan fructífera. Sí, en realidad, bueno, con mucha humildad hemos asumido la gestión, hemos tomado la cátedra en todos lados, tratamos de aprender nosotros también y vemos que los grandes puertos del mundo tienen una mirada más allá del propio puerto, que quieren crecer, que promueven actividades, que impulsan actividades. Y bueno, estamos en esa línea de acción, no un puerto que sea una suerte de castillo medieval, sino un puerto que abra las puertas para trabajar en conjunto, para articular, para gestionar con otras instituciones, con otros actores. Así que bueno, estamos conformes, este ha sido un año de muchísimo trabajo y creemos que bueno, los resultados van a ser muy buenos en los próximos tiempos. Nos empezamos a despedir de Aire de Campo. Gracias a todos por estar del otro lado. Recuerden que estamos grabando desde el puerto de Bahía Blanca, el gran puerto argentino de aguas profundas que está aquí en Ingeniero White. Muchas gracias al equipo de Aire de Campo, Martín Chevalier, Jorge Navero y Enrique César Berman, a todos nuestros amigos auspiciantes y anunciantes que apoyan al hombre de campo en nuestra zona, a todos ustedes que nos ven desde sus canales de cable de Bahía Blanca y la región, desde las plataformas digitales que salimos. Nos encontramos en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene.